ya tradición para nosotros, que empresarios de Marbella de toda la vida, de las felicitaciones a todo el mundo, a todos sus clientes y amigos por esta fecha que ya tenemos la feria. Ya hago la feria, ya hago la feria por todo Marbella y por los alrededores. Así que aquí estamos en Carnicas Andrés un año más. Eh, Andrés. Ya pasan los años tan rápido que no nos enteramos, que parece que fue ayer que estábamos ya felicitando para la feria. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, pues muy bien, muy bien. La verdad es que pasan los años y ya tengo 18 años, ya pasan los años, volando, pasan los años volando. La verdad es que el tiempo vuela. Pero bueno, lo bonito es que tenemos una temporada más, la feria de Marbella, como bien sabemos, abre la temporada de verano. Y ahora ponerle buena cara a la temporada y parece ser que va a ser, se avecina una temporada bastante buena, a ver si somos capaces de salir adelante bien y que los clientes que nos vienen a visitar terminen contentos, que no pasen cosas como la del domingo que son feas y ya está. Uh -huh, es verdad. Y vamos a mirar hacia, por lo positivo, hacia el futuro. Y, y también vamos a mirar un poquito en el pasado, porque yo quería preguntarte, que nunca te he preguntado, Andrés, es por qué elegiste esta profesión. ¿Qué te gustó a ti de la carnicería, de las carnes? ¿Qué fue lo que te gustó a ti? De, de pues eso, a mí siempre me ha gustado la carne. Yo, como tú sabes, trabajaba de cocinero. Allá por los años 72 empecé en los monteros y siempre me ha gustado la carne. No sé, es una cosa que me ha gustado. Y como me ha gustado tanto patalear, para, a poner negocio, a, a quebrarme la cabeza. Y aquí he estado. Que son huertas que da la vida y cae aquí. Que te gusta moverte, que te gusta emprendedor, como se llama ahora. Y, y la carne que me ha gustado siempre. Trabajar la carne, y yo qué sé. Pues, por, por, ¿Por qué así? ¿Qué se vende más? ¿Carne roja o carne blanca? La verdad es que se vende más carne roja. Porque no sé, se vende más carne roja, pero carne blanca también se vende mucho. No, no me he puesto a, a, a mirar en kilos. Lo que pasa es que la carne roja como que suena más. Entonces se vende más. Nosotros también tenemos nuestro um, hándicap eh, es la hostelería y nuestro producto estrella es el entrecó. Entonces, pues ahí la carne roja es la que premia, ¿no? Pero. Que también se vende mucho cerdo, se vende mucho pollo. El pollo se ha puesto de moda, se vende pollo, uf, hay pollo eh, en cualquier plato de cada mesa, hay un plato de pollo. O sea que, que no sé qué decir, de he dicho la carne roja muy precipitada, a lo mejor. Habría que ponerla en la balanza. Bueno, tú tienes mucha carnicería y estarás acostumbrado a tratar con el público. No sé si tiene alguna anécdota, otra cosa que hemos hablado, alguna anécdota. Bueno, aunque ahora ya están tus empleados más, que dan muchos puestos de trabajo, lo que están más en las tiendas, pero igual, eh, a ti, eh, no sé, en, lo, en tu carrera profesional, eh, ¿has tenido alguna anécdota con algún cliente o clienta? Eh, bueno, la verdad es que, a neta, anécdota, porque donde yo, tú sabes, yo despachado hasta el año 2000, estaba despachando siempre, yo me ponía a despachar y estaba todo el día delante del mostrador y me han pasado muchas cosas una de las letras bonitas es que los clientes han sido amigos han sido amigos y me han contado cosas y se me han abrazado y llorando de alegría y de pena de todo hoy en la vida porque recuerdo una señora que que su nieto hacía la comunión y justo despidieron al padre del niño y vino la mujer llorando que, porque su hija decidió no hacer la comunión del niño, esto hace ya un montón de años y eso no se me olvida en la vida. Y vino llorando la mujer que no podía y ella no tenía para. Y, y vino a pedirme la carne para pagarla poquito a poco. Y tampoco fue una cantidad muy eso y cuando vino a pagarlo yo le dije, ha venido su yerno y lo ha pagado, ¿cómo va a venir mi yerno a pagarlo? Y, y se me abrazó llorando la pobre mujer porque... Y son anécdotas de, 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 de esas que se te quedan grabadas, porque ves gente que lo está pasando mal y gente que ha, ha tenido un buen puesto de trabajo, que ha venido con negocio, te han contado cosas bonitas y cosas feas. Y, y yo siempre, no sé, sigo amigo de mis clientes, o, o al menos eso ha parecido cuando hablamos ahora que empieza el verano tantas galas benéficas y tal yo pregunto por qué hay tantas galas en Marbella y es, la respuesta es porque aquí hay muchas personas con buen corazón muchas personas solidarias y por eso aquí viene todo el mundo no Andrés la verdad es que sí yo de esas cosas no me no, no me gusta hablar porque tú bien sabes que yo de eso no hablo entonces prefiero hablar de otra cosa de la feria, ¿Eh? ¿De la feria? vamos a ver qué plato vamos a preparar para la feria yo es que tú sabes Andrés que siempre te tengo que pedir esa recetita que lo que tú siempre dices aconseja eis a la feria tomáis las tapitas los fibrillitos de lomo lo que cada uno le gusta los pinchitos ahí tan buenos o todo pero siempre tú tienes tu recetita que yo no sé tú sabes que mi receta para feria es un buen rime un buen maquillaje labios pintados una perneta un traje corto y un traje largo y a la feria es la mejor receta y que se no haga comida nadie todo el mundo a, a, a la feria es. a divertirse y cuando pase la feria pues buscamos el fondo del bolso buscamos el monedero y con lo que ahí pasamos el mes yo digo, sé. bueno, con la carne que tiene, pasé un pucherito con sí, sus ya. carnes buenas Pero... que tiene. Que a mí, como no lo compre yo en Carnicas, Andrés no me sale lo mismo de bueno. Eso te lo digo de verdad, que algo tendrá, ¿no? Algo tendrá. Porque realmente es ejemplar todo lo que cocino con, con las carnes de Carnicas, Andrés Y tenemos que dar ese mensajito para esta feria que la aconseja a todo el mundo en general. Eh, a ver, ¿qué dirías? Bueno, yo siempre digo lo mismo. Divertirnos, divertirnos, ser feliz. ...y respetar al que está al lado... ...eso es lo, para mí es la base fundamental... ...y eso es... ...lo más bonito... ...divertirse, pasarlo bien... ...y saber que el que hay al lado es igual que tú... ...tenga dos metros de altura... ...un metro y medio... ...sea grueso, sea delgado... ...tenga dinero o no tenga... ...es una persona... ...y si tú la respetas, él te respeta a ti... ...y si te ríes, bailas, cantas... ...respetando al, al, al de al lado, al de frente... Qué cosa más bonita, ¿no? Si eso fuese realidad al 100%. Pues eh, que en estas palabras que has dicho, Andrés... hay mucho fondo en ellos, ¿sabes? Porque es verdad que somos un poquito intolerantes, que a la menor de cambio, ¿sabes? Ya, bueno, un pitido que nos den en el coche, ya estamos ya a la greca y no se puede ser así tampoco por la vida. André muy bien lo que has dicho. Yo, eso sí, daría yo un toque de atención a aquellos que vamos salidos de órbita. Y yo voy a poner primero. Vamos exaltados. Eh, recuerdo que, que ayer, ayer fue si estaba una señora bajándose desde un coche y había detrás otra persona, no voy a decir si hombre o mujer, lo mismo darse eso, y pitándole y le digo, pero no ¿se está dando cuenta que se está bajando esa señora? ¿Qué quiere usted que se tire? Y me salió así, y yo igual yo fui impulsivo, pero eso tenemos que olvidarlo, porque la verdad es que vamos súper estresados. Y al final de año, 31 de diciembre, no hay más. No hay más. Entonces, pasarlo bien, disfrutar y, y vivir las circunstancias. Y los problemas te caen solos. Las alegrías tienes que buscarlas tú. Pero los problemas te caen solos. Vamos a buscar la alegría más alegre. Vamos a hacer. Pues si vamos a una feria intensa, ¿no, Andrés? Nos veremos en la feria, ¿no? Claro, por supuestísimo, por pues supuestísimo. Eso, por ya supuestísimo. Ya, vamos a ya que empezamos la feria, toda la semana de feria de San Bernabé 2017. Vamos a hacer un brindis no? para esta feria. Claro eh? que sí. Venga, por si no nos coincidimos, por si Venga. no coincidimos, Venga. vamos a brindar porque es que Andrés siempre, siempre nos prepara aquí para que comencemos la feria con la alegría. Siempre nos da. Eh, pues este está bienvenida, que es que es así en de, de cordial con todo el mundo. Pues feliz feria 2017. Y por toda la gente buena, que hay mucha. Y los que no son tan buenos, que se vuelvan buenos. Sal